Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más del blog de The Punisher Life. Hoy nos vamos al verde, vamos a ver cosas muy verdes, pero sin ser viejos verdes. Uy, qué chiste más fácil todo. Aquí vamos a empezar a ver juegos de el Amstrad CPC, PCW 8256. Un cacharrito que Amstrad sacó como competencia al PC para situarlo en oficinas, para hacer tareas de ofimática, para dar clases de mecanografía. De hecho, en la tienda de informática en la que trabajaba yo a mediados de los 80, en la planta de arriba de la tienda, había 6 o 7 Amstrad PCW y se usaban para dar clases de mecanografía, de ofimática, enseñaban el LocoScript, que era el procesador de textos, un poquitito de base de datos, todas esas cosas que se enseñaban en las escuelas de informática de los 80. Solo que en vez de usar el PC, se usaba el PCW. No era el único sitio, se usaba en bastantes sitios. Pero bueno, el hombre tiene derecho a entretenerse. Entonces, se lanzaron algún que otro juego. No os penséis que eran muchos juegos, porque la mayoría eran españoles, algún que otro inglés y francés, pero básicamente en España es donde más caña se le pegó, como muchas cosas de Amstrad. Y bueno, había muchas conversiones, sobre todo de ópera, y algunos juegos españoles de los que más vale no acordarse, pero que los vamos a poner, ya os aviso. Así que bueno, empecemos a ver los juegos. Yo había pensado que como prácticamente ningún juego tiene sonido, muy poquitos, vamos a poner música así, remixes de, no sé, por ejemplo, de músicas de Amiga, de la Sten, así sin tener que ver con ningún juego. Y así cosas suavecitas las vamos a poner de fondo. Vamos a ver si se escuchan. Vamos allá. Primero. Ahí tenemos. Suavecito. ¿Está bien el volumen? ¿Se me escucha bien a mí? ¿Se escucha bien la música? ¿Sí? Bueno, pues vamos a por nuestro primer super ultra mega juegazo. Bueno, este es de los buenos. Ojo. El Ángel Nieto GP500 de Opera. Lo malo es que, ya veis cómo se ve, el verde no es el mejor color para un juego de coches. Las cosas aquí más o menos se mueven como en Spectrum. Ya veréis. Si encuentro las teclas, sería todo un detalle, aunque podría configurar el joystick. El de Spectrum era una burda copia del... Si digo Super Hang-On es pasarme, del Hang-On más bien. A ver, voy a ver si puedo configurar el joystick. Vamos a ver... Kenston... La 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 la... Ups, espera. Creo que me toca reiniciar. Más verde que nunca. ¿OPQA? Vamos a probar, venga. Vamos a probarlo de nuevo. No sé en realidad por qué empecé con este. Casi, casi porque es uno de los primeros que tengo en la lista, que es juego. Con los cursores también, más o menos, por lo menos... Izquierda, derecha estoy haciendo. OPQA, no sé. Bueno, vamos a ver. Carrera. Con Enter. Che Sáenz, aquí el amigo que sabe todo. Sí, OPQA. Ahí vamos. Más lento que el de Spectrum.
Lo cual ya es decir, porque no era precisamente rápido. Sí. No por probar. Juega OP, exactamente. Aquí tenéis uno de los mejores juegos. No es coña. Venga, leche. Las musiquillas de Tranqui van bien con el juego de Tranqui. Cucucucucucucu, Jonsky na curva, como decía el chiste de Eugenio. ¿No se oye la música? A mí me la están marcando. Muy bajita. No, la música, el juego no tiene música, ojo, que es lo que he dicho antes. Casi nada tiene sonido aquí en Amstrad. Pero sin las músicas de fondo que estoy poniendo. A ver, un segundito que me llaman por teléfono. Vamos a hostiarnos y vamos a ir preparando el siguiente juego, porque este la verdad no tiene mucho interesante que ver. Listos. Bueno, contaros que tengo. Lo que pasa es que cada vez que viene mi señora a casa, tengo que responder el teléfono porque tengo una parte de delante que es por donde entra mi señora con el coche y a veces los perros están ahí y obviamente no pueden estar ahí cuando llega mi señora porque se podrían escapar. Entonces, bueno. Me llama siempre para comprobar que los bichos no están en la calle. Vamos con otro clasicazo. Ya sabéis qué es esto. Obvio que es el juego más conocido, más puesto en PCW. No tiene sonido tampoco. El Gabri me está hablando aquí del Retro Virtual Machine. Lo conozco, voy a ver si la próxima vez que ponga algo de Spectrum lo ponga a través del Retro Virtual Machine, porque la verdad es que es una pasada. Yo solo la semana pasada hice con el Spectaculator porque es la costumbre ya. La verdad, a mí nunca me gustó este juego. Pero bueno. No le voy a no reconocer su mérito, ¿verdad? Pam, 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 pam. Don Abad. Este sí se ve bien. No importa el verde. De todas maneras, tampoco era un juego que se pasara de color en el original. Así que... que sí, que ya voy, soplomo. No me gusta, Gabriel. No me gustó nunca. No me gustó nunca. Para este estilo me quedo mil veces con el Great Escape. Este es, para mí es muy lento. No sé. No me atrae. En PCW, como están diciendo por aquí, los colores se pierden. Claro que se pierden, como que no hay, siempre se pierden. Es como jugar en una Game Boy. Paso de Tiabat, me largo.
Pero la verdad es que podían haber caminado un poco más deprisa. Yo fijaos que de estos, como os digo, jugué mucho más con el Red Escape y con el Where Time Stood Still. No hace mucho descubrí que había una tercera parte de Denton que salió solo para 16 bits, que se llama Wreckers. Que bueno, ellos por lo visto habían intentado hacer una trilogía de juegos basados en distintos temas de películas. Y el tercero es una especie de Aliens. Algún día lo probaré porque tampoco tiene nada mala pinta. ¿Visteis? Muy poca gente sabe lo del Wreckers. Vamos a ver. Vamos con un arcade. ¿Qué os parece un arcade de plataformas? Sí, también hubo alguno. También hubo alguno. Este es el Applejack. El Woody, por supuesto. Los de ópera, punto aparte, están todos muy bien. Mírate esta cosa. Este sí tiene sonido, pero ya veis que pasa el sonido. ¿Qué se supone que es esto? No sé. Un plataformas. Pero se salta raro. Es un poco a lo Boom Jack. Se supone que hay que coger las manzanas de arriba. Más que un plataformas es como lo llaman los ingleses. Un collect and up. Boom Jack mal. Por cierto, el PCW sigue teniendo una escena bastante activa, obvio que no es la de Amstrad, pero hacen conversiones de juego de CPC a PCW y bueno, y han salido bastantes nuevos. Bueno, ¿para qué voy a seguir poniendo esta cosa? ¿Verdad? Mucha aventura gráfica. Aquí vamos a poner otro de los grandes de PCW, que sí tiene música. Atronadora, por cierto. Ah, espera, que es el intro. El Batman y el Hero Over Hero los mejores. Y tiene sonido. Lo que me encanta de este ordenador es lo claro que se ve todo. Tiene resolución tipo Spectrum. Desde luego nada de píxeles gordacos como el CPC en alguno de los modos. Manera estúpida de morirme, sí señores. Ay, Dios mío. Esto es la pantalla más fácil de pasar ever, haciendo el gilipichis. Ahí está la bolsa. Bueno, pero la cogí, te jodes. Ahora ya me largo y ya no me interesa. Tenía que haber ido por los bloques de arriba, pero bueno. ¿Con qué salto? Ah, ¿qué?
sé cuál es el botón de salto. Bueno, venga, que habéis tenido cosas demasiado decentes. Vamos por el primer susto. Vamos a empezar por susto comercial español. Los que más juegos sacaron en PCW de toda España. ¡Atención! ¡Jua, jua, jua! ¿Me va a dejar cargar la segunda parte así por el morro? No, no creo. Bueno, vamos a probar. OMK, señores, absolutamente lamentable todo. Estos sacaron todos sus juegos. Ay, yo tengo hasta una guía hecha para esto. Conectado a ordenador. Ya no me acuerdo. En mi blog. Para hacer la review de esto, en los patitos, hice una guía de la combinación de teclas que había que hacer para hacer despegar a la nave. Esto es un poco como cuando elegías las cosas que había que subir en el coche en el Ghostbusters. Nivel conseguido aficionado. Toma. Me parece muy bien. A ver si me deja cargar la segunda parte. A ver si está craqueado o algo así. Aunque me temo que me va a pedir código. Pero lo puedo sacar de algún lado. Ah, no, mirad. Mirad qué maravilla de segunda carga. ¡Ay! ¿Cómo me cuesta mover la nave hacia los costados? ¿Habéis visto la velocidad de la nave? Lo que ocupa la pantalla y ni siquiera saben hacer un scroll decente. Pero son ellos, no tiene ninguna culpa el Amstrad. Os puedo asegurar, pues luego os enseñaré un matamarciano de la gente de ópera, que es el Soviet, y joder. Vaya si hay diferencia. No sé quién es Rallypedia, pero el bot este que tengo yo, que va a su rollo, lo ha echado a la calle por 700 segundos. El avión es soviético, sí. El avión es el teletransportador Buran, que era la respuesta soviética al Columbia. Con esta música queda mejor, ¿eh? Parece que se mueva más rápido el juego. Al Challenger, sí, al. Claro, al Challenger por la época, es verdad. Sí, parece Mr. Burns, porque lleva gorra. OMK venían bueno, la empresa originalmente se llamaba Omicron. Sí, como la variante del COVID. Así mismo. Y la verdad es que sacaron muchos juegos para PCW. Más de los que sacaron en otros ordenadores. Muchos más. Para desgracia de los pobres usuarios de este ordenador. Mirad, aquí tenemos. Vamos a ver. Recopilaciones. Mucho en aquí. Bueno, otro de los buenos. Otro de los buenos isométricos.
que también se veía bien. Ah, no, esperad. Que estos que me pitan son los que necesitan el CPM, que es un poquito más complicado de cargar. Ahí. ¿Qué pasa? Verde, 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 verde. Ahí. No, este no va con ironía. Es el Firelight. Otro primo. Pero mirad la diferencia de velocidad. Cómo camina aquí el amigo. A cómo caminaba en la abadía. No sé. Por lo menos esta velocidad, ¿verdad? El direccional a mí me mata. Aquí. Salto, la la, ahí. ¿Qué Harry Potter es este, verdad? Harry Potter y el cuarto oscuro, porque el 2, cada vez que cargaba, se ponía la pantalla oscura unos segundos mientras hacía todos sus cálculos y cargaba los escenarios, que eran harto complicados. Vamos a ver otra de las maravillas de OMK. ¡Yeah! ¡Toma ya! La pantalla ya, ¿qué os pareció? Un juego de Fórmula 1. Por desgracia, el único Fórmula 1. O había un Nigel Mansell, no sé. ¡Mirad qué maravilla! A ver... ¿Qué os parece? Si encuentro el acelerador, se ha calado. Mejor que esté calado. Tecla, 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 tecla. Si alguien ve que se mueve algo, avísadme. Los coches han pasado por la sandwichera. Y la caja estaba bien, ¿eh? En serio. Ah, espera, 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 ya me acuerdo. Que esto tiene marchas. Esta maravilla costaba unas 4.000 o 5.000 pesetas. Fijaos que quisieron innovar en el tema de las marchas y os cuento que se cambian como una palanca de marchas de verdad. O sea, es complicado de cojones esto. ¿Dónde está la segunda? Ahí. Sí, sí. Lo que hoy es A337. ¡Ah, Dios mío! Es que se te cala si te saltas marchas. Y nunca invoco la tercera. Sí, pero ¿sabéis qué? La gente que tenía el PCW no eran niños. Eran señores. Entonces, bueno, les podían pegar estos sablazos.
Otro que no está mal. KILOA. Dios mío, las teclas. Bueno. La copia descarada del Punch-Out, pero bastante resultona. Pero el sin dios de tecla es. Sin comentario lo que le han hecho a nuestro boxeador aquí. Ahí sonando la grandiosa Echoing. Creo que es de Jero Entel. Hay que darle a la cabeza. Pero es que ni me he aprendido, ni me he mirado bien las teclas. Por lo menos los juegos que están bien convertidos, digamos que están bien, ¿verdad? Se puede jugar a ellos. Venga, uno que era penoso ya en Spectrum y en Amstrad. ¡Uy! Si está protegido, no lo vamos a ver. No, no lo vamos a ver. Bueno. Ahora no voy a buscar el. A ver si está por ahí, no. Mira, queríais plataformas medio decentes. Acudamos a Opera. Yo no sé si son las versiones de Amstrad o las de Spectrum directamente estas. Arr, espera. ¿Cómo se podía apoyar en esa nube? Creo que sí. Ahí, ahí. Joder, chungo, chungo. ¡Ah! Qué manía le teníamos a las plataformas al píxel, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Era una portadaza tenía este. Y tenía esa música que era una nana. Era muy, muy divertida, la verdad. Venga. La verdad es que Opera, para mí los primeros juegos de Opera son los que están mejor. Luego, no. Ni técnicamente, ni nada. El primer Livingston, por ejemplo, me parece mucho mejor al segundo Livingston. Suficiente. Y hablando de juego de ópera, este hicimos con unos amiguetes un remake
cualquier día os lo pondré, que mejoramos bastantes cosas del original del Woody, entre ellos la lamentable trayectoria de los ladrillos que tiene aquí el juego. Eso de que hubiera que hacer hacia abajo para activar los ascensores, que no funcionaran. Este es divertido y complicado, ¿eh? Porque lo de acertar la combinación exacta de las de los objetos para abrir la caja fuerte os va a costar muchos viajes, porque sí. Por lo menos los ladrillos no se terminan como las piedras del Livingstone. ¿Ves? El ladrillo no tiene peso. Eso le pusimos nosotros al de PC. Fijaos qué incorrecto el juego sería hoy en día. El protagonista lleva cigarro, fuma y recupera la energía cogiendo cerveza. Mira una gota a lo Profanation. ¡Ojo! No, no era eso el momento ideal. Pero bueno, ¿para qué necesito energía? ¿Veis? Aquí se cogen las cosas, ya veréis. Pero no tengo ningún objeto. Puñetera luna. ¿Veis? Aquí uno se iba aquí y seleccionaba los objetos que quería usar para abrir la caja fuerte. Era cuestión de ir probando. Primero había que usar uno, después otro. Yo no me acuerdo, pero son combinaciones. Es casi un mastermind y ay, en esta farola no hay prostituta, como pusimos nosotros. Yo pensé que la prostituta siempre había estado en la farola. Joder, el maldita rata, maldito, maldita luna, maldito helicóptero, malditos. Por lo menos tiene muchas vidas. Os odio porque no me dejáis salir de aquí. Y sabéis que os den. Venga, después de algo de calidad, ahora os voy a pegar otro susto de mecha. ¡Yeah! ¡Un juego de tenis! ¡Ja, ja, ja! Encima hacen publicidad de sus otros super ultra mega geniales juegos. ¡Oh! Tiene todos los torneos. ¡Jiji! ¡Juegazo! Mira qué es lo que recoge las pelotas. ¿Un robot? Es mejor que el Virtua Tennis. No se ve nada. Digo yo, ¿por qué no le convencieron a Zion para que hiciera un... para que sacara el match point para el cacharro este?
como hicieron con el QL. Oh. Los tenistas no saben si van a por la pelota o están en un tramo del Camino de Santiago. Nianópodo, has visto que había juegos mucho mejores en PCW. Esta gente simplemente no tenía vergüenza. Aunque viendo, espera que veáis algún otro de los que tienen por ahí y vosotros, por ejemplo, compráis. Pensad lo siguiente, ¿sí? Los usuarios del PCW, como he dicho, 99% eran gente mayor. Señoras que hacía cursos, señores que hacían cursos de programación, de informática, por eso hay tantas aventuras gráficas, que obvio que no voy a poner aventuras gráficas porque es una tontería. Y uno, imaginaos un señor de 30 y tantos, 40 años, que dice, joder, mira, oh, vamos a comprar un strip poker. Conste. Hay un strip poker bueno, os estoy poniendo el malo. Porque creo que el Samantha Fox estaba para esto. Pero mirad. No, no puede ser. ¿PCM? ¿En serio? No, hombre. Me voy a quedar con las ganas, pero sí se lo grabé para el canal de video. ¡Oh! Este sí que me da desgracia. A ver. No, vamos a intentar cargarlo a mano por lo menos. Vamos a ver. Si lo logro cargar. A manopla. Strip poker, strip poker, strip poker, strip poker, strip poker. No necesita, esta versión necesita por algún extraño motivo. El CPM, no sé por qué exactamente. A ver, vamos a hacer una última prueba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si lo logro cargar, estamos en ello. Quedo con las ganas porque en realidad no me acuerdo cómo se carga cosas desde CPM. Ah, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ahí está, señores. Ahí está. Atención, las dos
jamelgas que podemos elegir. Mirad, mirad, que se nos pone en modo demo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por lo menos mueve la cara. ¿Vosotros imagináis que alguien se va a comprar esto y le sale? ¿Qué os parece? Lamentable, ¿verdad? Son más feas. Estas salían en un juego de OMK, de MSX, que se llama Lady Safari. Que no sabes si llevas ellas o elles. No creo que valga la pena ni intentar jugar. Venga. Sabrina o Samantha. Es que, ¿a cuál da más miedo? No, no, es que es. No sirve para nada. Ni pa'l toqueteo. Si alguien no está leyendo los comentarios del chat, por favor léenlos. Por favor léenlos, que son gloria pura. ¿Sabes que estoy jugando sin mirar la pantalla? Si gano algo va a ser una churra. Aquí, venga, apostar, apostar. Oh, perdí. Ah, se termina así. Mira qué bien. Te ponen mal el edificio de fondo. El cuadriculado. ¿Dónde está esta señora acostada? ¿En un banco del parque? Es peor que el Animated Strip Poker, pero mucho peor. Por suerte, yo creo que alguno había. ¿No hay ninguno? Dios mío, ¿no? Es el único strip poker. Señoras y señores, el único. Madre mía, ¿verdad? Y hablando de únicos, aquí tenemos el único juego de fútbol para PCW. Que perder aposta para que se ponga la ropa y dice Taco Panza. Pues sí, ¿verdad? ¿Sabéis qué? Demo. Venga, Argentina-Camerún. Métele. De ópera, este es el Mundial de Fútbol. De la última época de ópera es. Quiere decir que esta gente en su última época aún insistían en sacar algún juego. Madre mía. Para PCW. Exacto, Taco Panza. Esto es la máquina de escribir y de alguna que otra utilidad de Amstrad. Y pero que venga alguien y traiga. Ahí vino el árbitro media hora después. Dios mío, esto parece en tiempo real. Falta todo. Falta velocidad, faltan frames. Hay más faltas que juego. Bueno, conste que está jugando en demo.
Me quedo de lejos. Bueno, te diría con no sé qué, pero es que en realidad no hay otro. En realidad no hay otro, ni siquiera de nuestros amigos. Ni siquiera de nuestros amigos. Pero también hay alguna que otra cosa decente. Vamos a ver qué tal se ve el Sir Wood. Ha pitido. Quiere decir que lo tenemos que cargar a mano. Tengo. Bueno, os voy a asustar con una cosa hecha por OMK en Filmation. ¡Ja! Yeah. Mirad esto. Temblad. Temblad, temblad. En PCW, sí, el Batman lo he puesto. Mirad esto. Por Dios. Por Dios. Mírate esto. Todo el sonido era el Viper. Sí, era por Viper, pero alguno estaba mejor. Yo creo, sinceramente, que esta gente de. No, sin sonido, por favor. Creo que esta gente de OMK lograron subsistir, es mi teoría, gracias a que se acaban los juegos de PCW y nadie se fijaba lo que había, compraban. Yo me acuerdo en mi época del Corte Inglés haber vendido bastante bien los juegos de esta peña para PCW. ¿Por qué que no había otro? Era eso, el Colossus 4 Chess, el Trivial, el. Había cuatro juegos tontos, entonces. OMK eran españolísimos. Mira, mira, me está acompañando en no sé qué. José Luis hizo un chocheluismo de. Exactamente, de PCW. Mira, por ejemplo, un juego que cuando yo vi las pantallas dije: ¡Hombre, mira! Intentaron hacer un Tiger Ely o algo así en PCW. Esperad. Vete esto, por favor. Por favor. Soy el piloto, voy despacito, despacito voy. En el helicóptero de papá. No era necesario lo previo. Y O100 dice, acabo de darme cuenta que es OMK y no OBK. Dios nos libre. El círculo, sí, no sé. Si está hecha mano. Pero fijaos el barco. Está medio hundido, ¿qué? Jamás vi un. Es como si en un lado estuviera, ¿veis? Medio. En un lado hay medio barco y en el otro. La otra mitad. ¿Os fijáis que los disparos van un poco desviados? Los míos, digo. Son mitades de barco en el océano. Es como. Es Pearl Harbor. Pero Pearl Harbor. Bueno, pero vosotros pensaréis, ¿qué pasa? ¿No se podía hacer un matamarciano mejor en esto? Pues sí. Por supuesto que se podía hacer. Mirad. A mí este juego siempre me pareció una maldita maravilla.
Este juego es de la misma peña que hizo el Silent Shadow, ¿os acordáis? Para Topo. Y la verdad que es una sacada de chorra, incluso en PCW. No suena a nada, pero mirad ese scroll de. A mí siempre me impresionó los edificios. Cómo se mueven en 3D. Sí, claro, mucha menos pantalla, pero joder, que se mueve bien. Tiene buenos gráficos. Buenas explosiones. Nunca me enteré qué pijo había que hacer. Pero bueno, eso es aparte. Claro que sí, es lo que os digo. Se podían hacer. Yo creo que es muy Spectrum en líneas generales este cacharro. Con más velocidad de procesador, o sea. Creo que es un poco como el Rally X, pero con ir destruyendo todo lo que aparece en el radar. ¿Los CPC eran más Spectrum? No. No, para nada. Solo cuando se hacían esas conversiones hechas en 10 minutos. Pero mirad, ahora tenéis otra cosa para llorar. ¿Que es de quién? ¡Ah! Otro matamarciano de Omeka. Esto que simula la música. Dios mío, el que ha caído. Bueno, comparado con el del helicóptero. Madre mía, los enemigos. ¡Oh! Enemigos en 3D. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Me han matado. ¡Oh! Sale el señor de la nave. ¿Cae de dónde? Departamento de calidad. Estos me parece que lo único que tenían era de departamento de cobro. Claro que sí, tenía mucha más memoria, o sea, por Dios. Y me hacen un juego que parece de Spectrum 16K, como este. Juego de kiosco parece, pero te pegan un sablazo con los juegos de PCW. En serio, mínimo 2000 pelas para arriba. Lo que pasa es que no entendéis bien, este es un juego, es una alegoría. Es, la justicia contra Electronic Arts y su fusión y su compra de Activision. Triángulo, círculo. Mira, turno que estaba muy bien, pero obviamente con el manual de instrucciones. Nah, bueno, no importa. Era el Star Glider. Pero tenemos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tank Attack. Este es de estrategia. Los Taiping, no sé exactamente de qué revista estaban sacados. Hay un juego, atención lo que voy a decir, ¿eh? Un juego bueno de PCW. Sí, no lo digo de coña, lo digo de serio. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro porque no me acuerdo del nombre. Tatara,
Mira, por ejemplo, aquí tengo algunos de los juegos más nuevos, obviamente hechos por la SCEN. Vamos a ver un Matamarcianos, ¿qué tal se ve? Este se llama Humo, es del 2013. Vamos a ver. Básicamente está bien la tecla. Bueno, es en Basic o por ahí. También. No parece que me haya ido a buscar el mejor juego. La verdad es que no lo había probado antes. Sí, aún siendo en Basic es mejor que todo lo de. Pero tengo que. Es muy caprichoso el control de la nave. Os cuento. A ver. A ver si encuentro el que os quería enseñar. Bueno, este, por ejemplo, este es de Aces Software, los del Enigma de Aces, en Amstrad, seguro los amstreros os acordáis. Y este era el Troglo, que también salió, creo, en Amstrad. Este era catalán, pero estaba bien. Era un clon del Pengo. Aquí lo tenéis. No tengo ni la más remota idea de qué teclas tiene. Pero estaba chulo. Un clon casi clavado del Pengo, pero con trogloditas. Sí, es jugable, es divertido. Está muy bien. Aquí, ¿cuál era el juego estrella? Por lo menos en mi tienda de informática, el juego estrella de PCW era este. Era el Trivial. El Trivial de la gente de Domark. Madre mía. Sí, bueno, un poco coñazo. Es lo más coñazo para jugar uno solo. Pero la verdad es que era muy divertido jugar entre varios. Ahí terminaba en el curso de mecanografía. Y cuando se iba a la peña poníamos el Trivial y a jugar. Mirad, otro que quedó bastante resultón. Y que desde luego las piezas se ven mejor que en la versión de Amiga, por ejemplo. Es el Tetris de PCW. Pero 8 rotate. Bueno. ¿Para qué jugar al Tetris y menos sin saber las teclas, verdad? Para hacer el Cernica, lo ridículo. A ver, otro de los un poco menos malos de esta peña que tengo que cargar así. A ver. Terracón. No estás. Venga, os voy a dar miedo. Mirad este Fistro, por Dios, que salió, atención, en Amstrad, en PCW, en MSX y en Spectrum. Tuvieron el morro de sacar esto. Atención a nuestro personaje, va desnudo y lleva una lanza, igualito que el guerrero del dibujo, se supone que es el mismo protagonista.
Ahí viene otro con el baile, les invito a atacarme. Fijaos lo bien que está hecha la animación de esas cosas que aparecen y desaparecen. ¿Qué le pasa al de la lanza? No sé. Taco lanza. Juegazo donde los haya. Chrome, el guerrero invencible. Mira, mira, se ha ido de la pantalla y ya no lo veo más. ¿Dónde está? ¿Ha aparecido abajo? Agotamiento de tus fuerzas. El número de vidas es 2. A ver. ¿Dónde está juego bueno? Sé que existes. Luego había unas recopilaciones tipo Arcade Classics con versiones más o menos resultonas de Pac-Man y similares. Square Enix 2015. Hay otra que me aparece el Space Combat. A ver. Venga, niños. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué miedo. Rescate en el Golfo, T3. De ópera salieron muchos, en realidad. Polidías me lo acabo de cruzar por ahí. Pac-RB. Pac-Manía, este es del 2015. Ah, el Pac-Manía, ¿qué tal lo resolvieron? Esta es conversión reciente. ¡Oh! Esto ya me da la pauta que el juego no va a funcionar muy rápido, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a poner 3 frames. Open y si hay homebrew para PCW, esto es homebrew. Esta conversión del Pac-Manía creo que pasa de Spectrum, en la cual en algún momento encontraré las teclas. Ya tengo izquierda, derecha. Hombre, suena y todo. Pasable. Si lo hubiéramos sacado frame se movería más rápido. Claro, tiene una pinta aceptable porque no es oficial, aunque a lo mejor si lo hubieran hecho. Os cuento algo, yo estuve una temporada con la gente de New Frontier, que luego se volvieron Beat Managers y sacaron juegos en Spectrum y todo eso. Así una tarde por probar,
convirtieron el Xenon, que ellos hicieron la versión de MSX, el primer Xenon de MSX se pasó a PCW en 2-3 horas y oye, se movía súper bien. Luego otro no lo quiso y se quedó en un cajón. No sé si hay, algún día lo encontrará por ahí Isidro Isilaverde y a lo mejor lo rescata, vete a saber. No, Magic Way, venga, vamos a abrir la mano, entonces... Vaya hombre, el único decente no me tira, a ver... ¿Cuál es la diferencia entre...? A ver. PC. No, el PCW. Ah, bueno. Se va moviendo por aquí. Venga, ópera decente. No, aquí los fallos de transmisión suelen ser de cargar los juegos. Ahí tenéis el Livingston. Está bien. Uno. Este, por suerte, en todas las versiones son las mismas teclas. Opera, ya veis, casi todos están muy bien. De hecho, ahí. Tomo no. Sí. Ah, crap, metí la pata. Bueno, no, Livingston era bueno, claro que sí. El Livingston estaba muy bien, mucho mejor que el Livingston 2. Living Daylights, a ver qué más tenemos, Leaderboard, algo de Lancelot, Ladder, ya hemos sufrido el Chrome. Mira, otro majete, también de Opera, que si no tengo desprotegido me va a dar por ahí, bueno, cómo me jodé. Evidentemente en CPC no le, en PCW no le gustaba desproteger las cosas. Ahí tenemos una de las pocas. Ay, no.
Cómo odio el tema del PCW, del CPM. CPM era el sistema operativo, básicamente. Había juegos que cargaban directamente sin usarlo y había otros juegos que necesitaban el sistema operativo para cargar. Más adelante aprendieron un poco y metieron los comandos que necesitaban para cargarse dentro. Entonces los juegos cargaban directos. Pero si no, exacto, como el MS-DOS. No, estoy harto de las protecciones de Opera. Lo curioso es que hay juegos de Opera que las tienen, juegos de Opera que no las tienen. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra maravilla. Bueno, este es de Irisoft. Irisoft hacían un poquitito mejor las cosas. Mirad, esta copia del Arkanoid tiene hasta la música del Arkanoid. Haz una copia de Arkanoid, pero no le copies hasta el argumento, cabrón. Atención, cómo se forma el escenario. ¿En serio? ¿Conoces al autor? Venga, Amado, se despide. Nos vemos la próxima. La semana que viene ya os iré contando porque no sé si voy a hacer programa porque es mi aniversario de boda y a lo mejor nos vamos con mi señora a algún sitio el fin de semana. Ya os iré contando. A ver, otro Arkanoid. No. Odio. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Que nos dé algún susto más. Ya para ir despidiendo el tema. Uno de los plataformas clasiquísimos de Spectrum al estilo Manic Miner que también necesita CPM. Madre mía. A ver, ya no digo nada hasta que no me cargue. No. Hombre, este carga. ¿Os acordáis de este? Plataformerito. Suena, la verdad que los pocos que suenan, suenan como a Spectrum, ¿verdad? A mí lo único que me está animando hoy
Es la música de fondo esta que tengo, porque lo que es el resto, madre del amor hermoso. El Catch 23 de Martek, por aquí también es una cosa rara. Luego teníamos cualquier cantidad de ajedrezes. El Colossus Chess, por ejemplo, era uno de los más... uno de los más conocidos. Sí, suena como Spectrum. ¿Dónde está el Classic Games? Estos están bastante decentillos. Eran recopilaciones de 3, 4 juegos. Ahí está, pero sin nombre. Fijaos. Moonchit, ¿qué os parece que será? Un pack. ¿O no? ¿Un Pac-Man? Sí. Estos son de Microvalue. Decentes es la palabra. También muy de Spectrum. En la próxima retransmisión, como ya os anuncié, que se me ocurrió así sobre la marcha hace unas semanas, vamos, la tenía olvidada, pero la siguiente transmisión va a ser de Atari Lynx. Así que ahí seguro que vamos a ver buenos juegos. Vamos a descansar un poco de todos estos bodriazos. Hace multivac, tú tenías esto. Dios mío. Vamos a echarnos unas partidas al Blue Lightning, por ejemplo, a ese espectacular Gauntlet de 4 jugadores. Obvio que no a 4 jugadores. Un especial Gizmondo. ¿Y si hay emulador y hay ROMs? Veo cómo configurar. Ahora que tengo un flamante disco duro de 10 teras por instalar, voy a poner muchos emuladores, que están, mis discos duros de ahora están a punto de reventar. Ya veis, el Hobbit era un Frogger, creo. A ver, en la otra, el volumen 2. Clean Beat mola. Ah, no, sí, mirad. Un Donkey Kong, pero sin martillo. Y es más difícil saltar acá. Aquí no, no os imagináis lo difícil que es saltar las cosas. Pero bueno, digamos que esta recopilación le daban la dosis de arcade. No, no es de Omeka. Estos son de Alternative. Son ingleses. A ver. Otro. Dracos, ¿qué es esto? Un typing. Evidentemente con la cantidad, con la poca cantidad de juegos que tenía este cacharro, la peña, si encontraba algo en una revista medio decente, seguro se ponían a teclear, pero a lo bestia.
nada. Este, a ver si me tiras. Son teclas. Ay, 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 qué miedo. A ver. Ni zorra idea si estoy haciendo bien. Bomben. Ay, pero ya te he dado las teclas. Ja. No. ¿Qué me preguntas? A ver. ¿Para qué tengo un traductor de Google, verdad? Si no lo uso. Alemán, digo yo, ¿verdad? Número de jugadores. ¡Ah! Ahí está. Hombre. Se encontró la tecla de saltar. Un momento. Ah, es que yo he elegido las teclas, pero no tengo ni idea qué tecla ha puesto. Es simpático, sí, pero me van a matar. Estas cosas que parecen como que forman las pantallas en Basic, ¿verdad? Ah, se va comiendo cosas, mira qué bien. Ahora no sé, ¿quién me ha matado? Yo le habré dado a abortar partida, seguramente. Morten, Fritten. Este era una maravilla de juego. A ver qué tal está. Bueno, pues igual que el de Spectrum. El cursor cómo arrastra. Bueno. Este estaba basado en el juego de mesa, pero básicamente era un juego de estrategia de turnos. Igual que el de CPC sin color. Y bueno. Todos los que están convertidos de CPC tienen el mismo, la misma resolución. O sea, se veían igual en CPC, quiero decir yo. Aquí Delta Software también sacaron algún juego. ¿Sabéis qué es esto? Que el SYNC-1000 ahí aparcado, más convertido de espectro imposible. Tiene hasta el Color Clash. Tiene el Color Clash.
El juego de los inhumanos. Yeah. Malo de narices. Encima van y lo sacan en PCW. Luego, cuando separen los dos programas bien, voy a hacer los patitos feos aquí en directo y veréis todas estas cosas. Lloraréis con ellas directamente. Claro que sale sin camino, ¿no la has visto en la intro? De hecho, el objetivo del juego es recuperar el Sincamil. No tenía ningún sentido el argumento. Demasiado verde todo. Pero bueno, así por lo menos tenía un poco de todo, ¿verdad? El ordenador. Y para que no se diga que no tenía de todo. Para que no se diga que no tenía de todo. Vamos a ver si es que no necesita. A ver si carga directo. Sí, por desgracia vuestra, carga directo. El Corsarios. Ese tenía una música bastante chula también, que aquí no está más. Esa copia de Double Dragon, o más en concreto del Skull and Crossbones, que hicieron los señores de Opera, pero con una detección absolutamente catastrófica de golpes y de sprites. Es buena idea ejecutada fatal. Y había gente que le gustaba, ¿eh? Increíble. Stream de Commodore, claro, de todo, no os preocupéis. Aquí no va a faltar nada. Intento combinar nada más lo más penoso con lo menos penoso, por eso que pongo la link la semana que viene, porque además ya la tenía preparada. Yo antes de empezar el programa, durante la semana, aunque parezca que hago así sobre la marcha todo, no, me veo el catálogo entero de cada ordenador y elijo los juegos. En este caso nada más me ha fallado la app que uso porque yo tenía guardados unos favoritos y me han volado. Así que estoy haciendo un poco sobre la marcha y por eso que me están saliendo tantos que cargan con CPM, porque no lo tenía previsto. O sea, estaba previsto porque en los favoritos no había ninguno que cargara con CPM, pero ahora al volar los favoritos. Fijaos qué pesa es de enemigos. Venga, muere, cabrón. Me va a hacer un poco de scroll. Pero eso que haces un milímetro de scroll y aparecen. Es lo más pesado del mundo. ¿A ti te gustaba? Che, sabes. Bueno, a dos jugadores a lo mejor. ¿Se podía a dos jugadores simultáneos este? Me suena que sí. Pero desde luego me quedo con el Skull and Crossbones y más. Viendo la recreativa, porque la conversión era pa' mear y no echar gota también. Otro de los buenos, pero que tampoco, como tampoco tengo el CPM puesto, era el Bob Winner. Algún que otro juego francés que salió para esta cacharra eran buenos también. El Bob Winner, ¿os acordáis? Era ese con los gráficos digitalizados, todo impresionante, pero en Amstrad la verdad es que daba más el pego, aunque era todo en un color, pero bueno, quedaba muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a despedirnos con otro de los buenos. Que aún no he puesto, pero bueno, también me van a matar pronto. Pero ahí va, es un poco injusto
que no pongamos. Cascade joystick, Dios mío. Es un rabo, sí. Dos rabos. Mis perros. Alex, Tiffany, hola. Alejandro y Estefanía. Mira, tiene la musiquita y todo. Este está currado en el sonido. Bueno, suena igual que el de Spectrum. Mi teoría es que si el juego no era de Spectrum y ya ni se molestaban en hacerle sonido, o si no hacían pic pic. Madre mía, lo que es hacer con teclado. A que desconocéis que este salió para Amiga y todo. De Amiga, sí, no, la verdad es que es como el de Amstrad, más o menos. La cosa como son. Claro, ¿verdad? Que este suelo son pinchor. Creo que más o menos bien. ¡Ay! ¡Ay, no! Yo pensaba que era para apoyarse. Pues lo que tengo que hacer es pararlo bien lejos. Hay unos cuantos juegos de 16 bits, o sea, conversiones a 16 bits, que muy poca gente reparó en que existen. Y son curiosos, por lo menos, para ver. Por ejemplo, el Jet Set Willy de Amiga. Que es muy curiosón, tiene unos gráficos así tipo, no sé, un poco a lo Super López, pero tiene una cosa que le mata, que es que las pantallas tienen scroll, todas. Y bueno, señoras y señores, aprovechando el ta-ta-ra-ra-ra-ta-ta, nos vamos a despedir con eso hasta la siguiente edición, señora y señores. Que paséis un súper, 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 súper buen fin de semana. Que disfrutéis del fin de semana, que juguéis mucho, que hagáis el friki y todo eso. Ya sabéis que si queréis colaborar con el programita, en el perfil de Twitch está mi PayPal y todo eso. Y bueno, lo dicho, nos encontramos la semana que viene. Un saludote a todos. Gracias, gracias por ahí. Rescorso está deseando feliz aniversario para la semana que viene. Nos vemos, voy a ver, aún no se lo he dicho a José Luis, pero no creo tampoco que me pase por Retropaper, a menos que cambiemos la hora y eso. Por lo menos voy a prepararles el programa, pobre gente. Merecen que alguien les
haga un guión, ¿verdad? Porque el guión no se hace solo. Bueno, pues nada, chicos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.